Fue mi tablet, mi compu, lo que le dije, sí. Sí, aquí está. Hello, hello. Hello, teacher. How are you guys? I'm in you. So. Why? Because today I had a problem with my eye. Can you see that it looks small? Yes. Yeah, in the morning was worse. Oh. In the morning was like this, it was red, and I don't know. It was bad. Pero ahora ya está mejor. No me pegaron, no denuncien, no me pegaron. Bueno. I don't know what happened. Yo hubiera pegado de vuelta, ya no hubiera aquí. Pero no. I don't know what happened. So let's see. Guys, un favorcito. Cuando entren, no se cambien el nombre, aunque se metieron con el apellido no sé qué, no sé cuánto, no se cambien el nombre. Ya estando aquí, no se cambien el nombre. Porque he estado haciendo otra vez conteo de minutos y me parece que es que no tenía una tilde y se le puso la tilde a usted. Y entonces ya después no me le salen los minutos a usted y se me hace una sola complicación. Así que ya estando aquí, no se cambia el nombre. El nombre es antes de entrar a la clase. Aquí ya no. Porque usted va a decir, ay, la teacher no se va a fijar que me voy a cambiar. Sí, me voy a fijar, porque a mí me va a tocar ese trabajo de que no reconoce el mismo nombre de dos personas y se le pone los minutos a alguien más. Ok, so don't change your name. Antes de entrar, sí, y aquí ya no, ni lo toquen. Ok. Well, let's see. Varias personas me escribieron que se iban a conectar más tarde. Well, just let me look for your group. So your speak, principiante one. Give me a second, guys. No. September 13th. Okay, so the topic we saw yesterday was third person, right? Yes. Okay, so we're gonna continue a little bit with that topic just to remember the rules that we saw yesterday. So that's what we're gonna do today. Give me a second. Guys, ¿se escucha la bulla que hay de fondo en mi casa o no se escucha? Poco se escucha, si no se escucha mucho. Pero sí se escucha el ruido. Ahorita no. No. Ok. Give me a second. Oh, guys, just to remind you, tomorrow we don't have classes, okay? Just remember, tomorrow we don't have classes. I don't know if you have to work, pero por lo menos la clase van a tener vacaciones tomorrow, okay? Yes. So it's gonna be, vamos a celebrar la independencia siendo esclavos del trabajo, right? Okay, guys, so we're going to continue with the topic we saw yesterday. Just to remind you of the rule, I'm going to present the rule. So this was the rule we saw yesterday, okay? So this was the rule. For most of the verbs, you're going to add the letter S, okay? Letter S, most of the verbs. So like work, works. Live, lives. Walk, walks. But for the verbs that end in CH, S, SH, X,
or Z, you're going to add ES at the end of the verb, right? Yes, teacher. If the verb ends in consonant, and we saw this rule yesterday, consonant plus Y, we change the Y for an I, and then we add ES. But if the verb ends in vowel, and then the letter Y, we don't change the letter Y, right? We just add the letter S. And then we have irregular forms, do, does, go, goes. And the verb to be is am, is, are. And the verb have is has. Okay, so this was like a preview of the rule that we saw yesterday. Now, do you remember the time when we talked about the daily routines? I wake up early. Yeah, remember that? And that was the homework also on the on Schoology. You remember, right? Okay, si no me sienten el micrófono mínimo, háganme. So I can know that you're understanding what I'm saying, okay? Excellent, thank you. So with that homework, we're going to talk to our partners now, but we are going to write their daily routine. So you're going to write a daily routine and you are going to change the verbs. For example, let's do an example so you understand what I'm saying. Just let me go here. Okay, so Jose, tell me your daily routine. Por ejemplo, así como me la hizo en la tarea. Tell me your daily routine. I am playing soccer. No, your daily routine. I get up. I wake up. I get up. I take a shower. ¿Se acuerdan que hicimos esa tarea aquí en clases? Yes. Yes. I wake up at 4:30 a.m. Okay, thank you. Thank you, Jose. Vamos a ir con Carolina entonces para que me dé Carolina los examples y luego vemos lo que tenemos que hacer. Okay, Carolina, okay. Tell me. I wake up at 4:30 a.m. Mm-hmm. I get up at 4:45 a.m. Ok, oh, mire, aquí lo hice mal, ¿verdad? Estamos talking about Carolina, no about me. I'm talking about Carolina. So gets up, yes. Right? Then let's start with the other one. Okay. I take a shower at 5:30 a.m. Mm-hmm. Okay. Dress at 5:45 a.m. Gets dressed at 5:45 a.m. A.m. Okay. A.m. I have breakfast at 7 a.m. Okay, thank you. Ahí está bien para el example, Carolina. Thank you very much. So that's the activity. Now you understand, right? So I'm gonna tell and I'm gonna say my daily routine and my classmate is going to write the daily routine, but in the third person. Yes? You understand the activity, right? Sí. Excellent, good job. So now we're gonna do that and
please write it because you're gonna need it when we come back. But before I go, tengo un nombre y un apellido. Me ayuda para cambiarle el nombre. Dame un segundito, guys, porque si no vieran qué complicado se me vuelve a mí esta asistencia con estos nombres. Un segundo. ¿Dónde están ustedes para ver sus nombres? No se cambien el nombre ya estando aquí tampoco porque allá se la asistencia se me vuelve, si le pone un punto, una tilde, ya se vuelve una complejidad que ni se imaginan. So let me, what is it? Aquí está, aquí. Okay. So I'm gonna go and send you to the breakout rooms. A ver, si están más de un participante, like, just solo escriba una rutina más, pero todos tienen que decir su rutina, ¿me explico? Usted tiene que contar la de alguien más, pero contar toda su rutina. Let's go. Jaime, lo voy a mandar a trabajar con sus compañeros, pero primero le voy a cambiar el nombre porque lo tiene mal escrito. Jaime Antonio, ¿verdad? Antonio Rodríguez Torres, ahí está. ¿Me escucha, Jaime? Sí, sí. Ok, le voy a mandar a trabajar con sus classmates. Lo que ellos están diciendo es decir su daily routine y usted tiene que escribir la rutina de alguien más. Ok, so va a tomar nota de la rutina de algún compañero y los verbos los tiene que escribir en tercera persona, así como las reglas que veíamos ayer. De acuerdo. Ok. ¿No le llegó la invitación? No, es que estaba distraído buscando el lapicero y si me hace el favor, nuevamente. Deme un segundito. Vale, lo voy a unir a una. Let me see.
Ahí está. Xavier, sus compañeros están trabajando en decir las daily routines, así que le voy a mandar sí. Para que vaya a decirlas. O ya estaba aquí cuando di la indicación. Sí, yo entré temprano, pero me sacó cuando usted me mandó a los grupos. Le voy a mandar entonces ahorita. Ok, ok. Me mandaron a llamar. Catalina no puede entrar a su. Por eso estoy desde el teléfono, fíjese. No puedo entrar desde mi máquina. Quiero ver si ahorita. Ahorita sí, ya voy a entrar y ya le voy a poder. ¿Verdad, teacher, que era sobre las rutinas que íbamos a hacer ejemplos? Correct. No. Va a escribir la rutina de su compañera o de su compañero y la va a escribir en tercera persona. ¿En tercera persona? Uh-huh. Ah, pues. Como yo, así como, ¿vieron cuando compartí la pizarra lo que yo estaba haciendo? Sí, que lo de exactamente Carolina. Lo mismo ustedes van a hacer. Ah, en el chat, ¿verdad? Si se pudiera, no, a ver, que su compañero lo diga, o su compañera lo diga, y usted lo va a escribir en su cuaderno o donde sea, en un lugar donde usted pueda volver a copiarlo o encontrarlo. Se lo vamos a hablar a Catalina. Sí, que salga del otro teléfono. Me salgo de aquí. Sí, porque se escucha doble eco cuando... Ahí está.5 p.m. and I go to bed at 10 p.m. Ah, pero del espacio que lo escriban, ¿verdad? No. Lo que hicimos fue de que no las pasamos para que lo modifiquemos nosotros a tercera persona, porque si no era de que espérame, entonces no podíamos decir. Ah, ok, pero siempre tomen el turno de decirlo, ajá. ¿Verdad? Ajá, sí, eso sí lo vamos a hacer. Ok, excelente. Bueno.
Jaime, si quiere que diga las de él. Okay, ahorita. Okay, ahorita. Dice, I wake up at 5:30 a.m. I get up at 5. ¿En donde se miraba la terminación? Sí, la tercera persona. No, uh-huh, sería, ¿sí? Bueno, Dayana, si lo puede compartir. Vaya, ahorita lo subo al grupo. Perdone que no puedo compartir por el momento, pero ahorita lo subo. Ah, pero en el grupo no puedo yo ahorita verlo. Ahí. Bueno, aquí en el chat de aquí no pueden enviarlo. Al grupo no, porque en el grupo todo eso es de todos. Uh-huh. Ah, vaya, ¿se puede subir una imagen aquí o sí se puede? Sí se puede, en el chat se puede. Ahí le da la par donde hay un cuadrito y le dice subir imagen de tu computadora, de dónde, ahí le dice. Ah, perfecto. Ah, pues aquí lo subo en un momento. Ok. Pero igual, no solo es de escribir, guys, recuerden que también es de irlo a... hablando. Sí. Goes to work, Gordon. Sí, goes to Eric work. Eric goes to work. Sí. Igual en el I go to bed sería Eric goes to bed at 9:30 p.m. Sí, y ahí no se le agrega la S al otro porque ya está como implícito en el goes. ¿En cuál? O sea, como en tercera persona tiene que agregar S el verbo, ¿verdad? Al final, works. Pero como allá va en el goes, ya no se le agrega la S. Lo que el compañero quiere decir es que como dice goes to work, solo goes lleva tercera persona y work no, porque ese ya va en infinitivo. Porque ya va una al principio. Ya va en infinitivo porque está el tú y el tú ya le da acción, entonces ya no necesita ser tercera persona. Okay. Goes to work. Okay. ¿Tú querías decir, verdad, Javier? Sí, correcto. En eso tenía duda. Gracias, teacher.
Yeah. I watch TV 9 p.m. Y la última, I go to bed 10 p.m. Ruth, ¿verdad? Sí. Vale, ya la tengo. Solo falta el gato. Sí, pero ya no sé, no sé. Quizás yo tenía problemas porque ya no se conectó. Cata, ustedes son las que está escribiendo, ¿verdad? No me escucha. Creo que ella es la que está escribiendo. Sí. Y recuerden que cuando escriban la rutina de sus classmates, tienen que dar, la rutina tiene que estar en tercera persona, ¿verdad? Sí. Ahí arriba, ¿qué pasó? Yo estoy viendo, miren ahí en los ejemplos de arriba. Dice, I take a shower at 5:15 a.m. Y luego, ¿por qué me ponen chidas en todos? ¿Por qué me ponen chidas en todos los verbos? Que es lo creo que le está haciendo Cata. Porque recuerden que el verbo que se modifica es el verbo de la oración, como I get up pasaría a ser she gets up, ¿verdad? Ajá, she sí, como el que up. Y luego I take a shower sería como she takes, right? A shower. Entonces eliminemos el does ahí. Pero vaya, no, Catalina, váyase a la parte de arriba. Suba su mouse hasta arriba, Catalina. Y ahí le va a aparecer la opción de activar su audio. No suba con el scroll, suba su mouse. Solo mueva su mouse, mueve el mouse hasta la parte de arriba de la computadora. Ahí le va a aparecer activar audio. ¿Ya lo activó, verdad? Sí, ya lo activé. Ahí está. Ay, pero es que no sé qué tiene mi máquina. Se pierde la imagen, no logro ver nada. Ahorita. No, es porque está compartiendo pantalla. Ok. Es que la imagen se va para... Bajemos ahí, bajemos. Para que vaya el ejemplo. Okay. Aquí tengo que quitársela. Aquí he tratado de ir esto, le estoy poniendo de más. Vaya, ponga ahí arriba de nuevo donde dice chiguare at. Mire el verbo como está escrito donde dice I wake up. Entonces usted va a decir she. Escríbalo como está ahí. Mire, ¿cuál es el error de ese? Ahí en esto donde tiene she, lo tiene ware y en el otro dice wake. Ajá. Va a ser el error. Que a ware le falta... No. Mire, wake, ware. Wake, ware. No. Váyase para bajito. Ahí donde está. Ahí donde estaba antes. ¿Dónde estaba antes? Sí. Sí, para bajito. Va, ahí. El verbo wake está escrito con K. Y donde ha puesto el ejemplo de she, lo ha escrito con R. Se me quedó la pantalla negra. Voy a llorar. No, tranquilo. Solo dígale que al wake le va a agregar la S. Por eso. No. Vaya, es que para empezar ha escrito ware. Por eso solo quiero que quite la K, la R y la cambie por una K. Espéreme. Es que no puedo porque la pantalla se me ha quedado negra. No la veo. Ni puedo hacer nada. Ni ve la pantalla de Word. Nada. La pantalla se congeló. Se me ha congelado. Que aparecen unos puntitos y ahí cuando uno le va seleccionando se cambia como de lugar. ¿Ven? Vaya. Ahí está. Ya la descongelé. Ahora para que usted pueda volver a compartir pantalla. Pero es que no sé si es mi máquina, porque es que yo le quité la pantalla de compartir para que pueda ver si eso vuelve a intentar compartir ahora. No, si la tengo negra.
Ahí está, hoy sí ya la tengo. Hoy sí. ¿Ves? Pero solo que mueve el mouse y ya, y la pantalla se me pone negra. Vaya, hagamos, escribámoslo en el chat o pongamos pizarra. No sé si Ruth o Fátima pueden compartir pizarra. Denle compartir ahí en la parte de pizarra. Y ahí, pues, ¿qué puedo escribir? Escribe en la pizarra. Exacto. Exacto, ahí va a empezar la pizarra ya. Y ahí en la pizarra pueden escribir ustedes sobre la pizarra. Pero estaban escribiendo dos al mismo tiempo, creo. A ver, ¿quién va? Comparta, Fátima, la pizarra. Compártala, vaya. Hello. Hi, teacher. Ya está desocupada. Almost. Almost. Sí, ya casi llego a mi casa. Ah, ok. ¿Está manejando? No, ya caminando voy acá. Ah, ok. ¿Pero ya puede participar? Sí, ya. Vale, miren, estamos trabajando. Les dije a sus compañeras y compañeros que van a ir a decir su rutina. So they are going to say the daily routine. Okay. And the other person has to write it in their person. So for example, okay. I say, I wake up at 5:30. You're going to write, the teacher wakes up at 5:30. Okay, got it. So you're going to write my routine in the third person. But some of your classmates haven't understand quiet yet. So I'm going to send you to a breakout room to help me with them so they can write the verbs in the correct form. Okay. Excellent. That's why I was asking you, like, if you were busy or not. Yes. Yes. I will just, ahorita ya solo abro una puerta y llego. Okay, excellent. La voy a mandar ahí al room number 2. Okay. Excellent. Thank you. Trabajando de la manera que la teacher había explicado. Por ejemplo, yo voy a dar mi daily routine y alguien adicional va a describir las rutinas que yo hago en tercera persona. Por ejemplo, I wake up early. Por ejemplo, alguien adicional va a decir, Araceli wakes up early, utilizando el third person. Exactly, Araceli. Pero just give me a second. Okay. Catalina, ¿qué le pasó? Al parecer tenía problemas con
con una aplicación, creo. Sí, se salió. Sí, es que yo creo que Lisette sí me había entendido la actividad, ¿verdad, Lisette? Sí. Ok, Karina, usted sí le entendió también, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Entonces, con Catalina, cuando regrese, ahí también me ayudan con ella, please, porque ella es la que le está costando un poquito lo de los verbos. Ok. Pero para mientras empiecen a escribir ustedes, porque tienen que avanzar, si no, ya los demás van a terminar. Ok. Por lo menos tienen que escribir la rutina de un compañero. So you have to write one routine, no la de todos, ¿ok? Ah, ok, ok, ok. Pendiente de esa, Rina, le vamos a preguntar tal vez a la teacher que nos comente y cómo puede Hello, ser eso. Hello, what happened? Hola, teacher. Hello, what happened? Hello, teacher. Yo tengo una consulta. ¿Cómo es el en la pregunta de come here en tercera persona? ¿Cómo? La pregunta de... Para pasar la tercera persona, el verbo este de come here. Como peinarse. Como peinarse, ajá. Ah, come here. Ajá, come here. ¿Cuál es el verbo? Es hair. Hair, pelo es el verbo. Ah, perdón. Come. come. Entonces, ¿qué le hace? ¿A come qué se necesita agregarle? Solo ese. Exactly. Mm-hmm. Yes, exactly. Just comes here like that. Hello, Katy, what happened? Hola, pude entrar nuevamente. Qué difícil. Ok. So, voy a enviarle ahí con sus classmates. Creo que ya están compartiendo pantalla, así que no se le va a hacer difícil esto. Gracias. Ok, vamos a ver. Like that. Ay, right there. Ah, es que pensamos que ya se había terminado porque Xavier sí. Se salió. No, para nada. ¿Y a qué hora se salió Xavier ahorita? Hace un momentito. Sí, se venía a preguntarles porque ya solo aparecían dos aquí en este room. Ajá, él se salió. Por eso nos estaba preguntando si ya había terminado él. ¿Pero ya terminaron ustedes las routines? Ya. Yeah. Ok, excelente. Very good. Pero me pasa que a algunos grupos sí me les ha costado bastante, por eso es que estamos teniendo ese retraso. Para mientras, si quieren, practiquen, like, say in your routine again and just practice pronunciation. Ok. Eric. Voy. Say.
Okay, so like we understood the topic, but we still have some questions about the topic. That's what I like. Some people know. Some people understood the topic and everything's good. But I think that we have some problems still understanding the third person. That's what I could see in the breakout rooms, okay? Because in the breakout rooms, you were asking how to form the third person. Even though the rules are there. So if the verb doesn't follow the other rules, si el verbo no cumple con ninguna de las otras reglas, guys, sin con ninguna, ninguna de las otras reglas, si no cumple de que lleva consonante y luego y, si no cumple de que la sh, que la x, que si no cumple esas reglas, solo agréguele s. ¿Ok? Así de fácil. Si no está dentro de las reglas que estoy haciendo, es porque solo se le agrega the letter s. Just add the letter s. For example, the verb get, it becomes the verb gets, just add the letter s. Wakes, just add the letter s. Take a shower, what is the verb in the phrase take a shower? Take, correct. Take. And to the verb take, we will add the? Yes. S. Takes a shower, right? Brush, in this case, yes. Brush my teeth. So, brush ends in the letter S and H. And what happens if the verb ends in S and H? We add the ES. We add the letter ES. And it becomes brushes, right? Yes. Yes. So what you need to pay attention to, and I'm gonna share my screen again. I don't know where I had the, oh, it's here. So let me, we are not gonna do, I was planning on doing another activity with the activity you were doing, but I noticed that you are having problems with this topic. So I cannot go with the other activity if you haven't understood this topic. Okay, so let's go again. This is the verb, wake, get. So together is a phrasal verb, pero el que le vamos a agregar es a la aquí, no al up. Okay, so you have these verbs. And I say, I wake up, I get up, I take a shower. Porque estoy con, porque me parece que está de dos dispositivos. Dice. Ahorita me estoy cambiando la computadora. Ah, okay. Okay, get up, okay. Take a shower, get dressed. Comb my hair, take breakfast, go to work, have lunch, cook dinner, have dinner, watch TV, go to bed. This is with all the other persons. So for example, I take a shower. But what about if I'm talking about Carla? So let's say we're talking about a person that's named Carla. So Carla, and we're gonna make the same sentence. I take a shower, but in this case, we're gonna talk about that Carla does the same action. So the verb takes, we add what to the verb take? Letter S. Exactly. Carla takes a shower. Then we have, I get up. But we're not talking about me anymore. We're talking about Carla. So Carla gets up. Then I have, I take a shower, but I'm not talking about me. So in this case will be Carla takes a shower. Then we're talking about Carla too. So Carla, it's get dressed or gets dressed.
Get dressed. Gets with the letter S at the end, right? Dressed. Then Carla, comes? Comes. And it's her hair, because it's su de ella, right? Hair. Now, with Carla, remember that the verb have is irregular. So the third person for the verb have is? Has, exactly. So Carla has breakfast. Then we have go to work. And go to work changes. The structure of the verb changes in the third person. So it will be Carla? Goes. Goes is the greeting, but goes is the pronunciation, okay? Goes. So Carla goes, and the second verb doesn't need the letter S, because the second verb has the infinitive to. Look at this. If it has the infinitive to, you don't need the third person. So Carla goes to work, just like that. And then we have again Carla. What is the next action? Has. Carla has lunch. Then we have Carla. So in this case, the verb cook doesn't follow any of the other rules. I don't add the ES, IES, nothing. So just add the letter S. That's the general rule. If the verb doesn't follow the structure for the other rules, you just add the letter S, and that's it. So in this case, it will be cook, and just the letter S, cooks. So Carla cooks dinner. Luego Carla, after cooking dinner, Carla? Dinner. Has dinner, correct. Dinner. Then we have Carla. In this case is watch. So the rule is CH. What happens if my verb ends in CH? Watches. So I add ES, correct. Carla watches TV. And then Carla goes. Then I add ES, right? Yes. Because it's the verb go, goes to bed. So this was what, this thing right here is what you needed to do in the breakout rooms. But talking about your classmates' routines. So you needed to write the name of your classmate and then just say what they do and the time when they do it, right? So this was the activity. I know it can be a little bit complicated to understand the third person, but you have to follow only the same rules. If the verb ends in CH, SH, H, X, S, you add ES. If the verb ends in Y, and before the Y, we have a consonant, we delete the letter Y and we add IES. The other rule is if the verb ends in vowel and then Y, you don't change anything and just add the letter S. And the general rule is for the big majority, for almost all the verbs, just add the letter S. S. Just as simple as that. That's the rule you have to follow. And as I see that you're having troubles with that topic, we are going to do an activity right now. Let me just share this with you. Give me a second. So yesterday we were practicing some, but today we're gonna be practicing a little bit more, because I see some problems here. So we're gonna do this together. Then we can change. Then we can do it. My good. Okay, you help me, guys, okay?
So it says here, in general, just add the letter S. If ending in consonant, then end Y, change the letter Y for an I, and then add ES. Verbs ending in the letter O, SH, TSH, X, SS, S, just add the letter S. So based on that rule, let's say where, what do you think is the correct one? The first, second one, varies. The second one wears. Remember, if it doesn't follow any other rule, just add the letter S. Help. We add the letter S, E-S, or I-E-S. Better tell me that. Mejor díganme eso. Si vamos a agregar solo S, E-S, or I-E-S, okay? So, help. Yes. S. S. Correct. Miss. Yes. Yes. Drink. Yes. 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 Study. Look at this. Study. Yes. I-E-S. I-E-S. Live. Yes. Yes. Carry. Look. I-E-S. I-E-S. Talk. Yes. Yes. Just S. Try. I-E-S. 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 Do. Yes. 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 Spell. Yes. S. Yes. Run. Yes. 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 Mix. Yes. 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 Work. Yes. 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 Wash. Yes. 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 Walk. Yes. Yes. Correct. Clean. Yes. 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 H-S-S. Fry. Yes. Sit. Yes. Finish. Yes. Yes. ¿Cuál es finish? Yes. 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 Call. Yes. Yes. Play. Yes. Just the letter S because the vowel. Listen. S. S. And sleep. S. Okay, let's look. Oh my goodness, we have a lot more. Pero esto de aquí abajo. Ah, whatever, let's do it. She. E. Oh. S. Go. Yes. Go. Okay, and I. Go. 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 Go, because it's me. Go. He. Go. Play. 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 She. Studies. This one or this one? Yes. I-E-S. The president? Lies. I-E-S. Sarah. Design. 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 Eat. Elephants. But we're talking about elephants. So we're talking about many elephants. So? Eat. Eat. Eat, just eat. If it was only one elephant, eat. Ahí, ¿por qué no le cambió el verbo? That's what I'm explaining, because we have many elephants. If it was only one elephant, it eats. But we have more, okay? Okay, mom? Works. 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 Dad? Browns. Just letter S. Just letter S. My sister. Just letter S. Just letter S. They. No. They do. They do. Remember, just he, she, it. We. Cook. Cook. Lasagna on Friday. But my aunt. Cooks. Cooks. Letter S, right? Yes. My brother? I-E-S. I-E-S. I? Harry. Harry. Never like that, right? Let's see if we did a good job. Harry. Excellent. So we did an excellent job. So you see,
It's not so complicated. The only thing that you have to be is paying attention to the letters. And then pay attention to the pronouns or the subject. Because if the subject is plural, then just add the letter, then just leave it like that. But if it's he, she, or it, so for example, if we have only one animal, is with the letter S, with the third person. But if it's more than one animal, then it becomes they, ¿verdad? Se convierte en they. Like he, she, it, in plural, they. So it doesn't follow the third singular, the singular third person rule. Doesn't follow the rule. So now that I know that you're thinking better, maybe because we're doing it together, y dos cabezas piensan más que una, maybe that's what has happening. But this time we are going to practice, and we're going to practice with the game that I played the last time. Remember Kahoot? Yes. So we're gonna practice this time, but this time is going to be different, okay? Listen to this. So we're gonna practice, and we are going to practice in groups, okay? Not individually, it will be in groups. I'm gonna say this in Spanish. Usualmente yo en las clases presenciales lo hago que se pongan en grupitos y se vuelven bien competitivos para ver si van ganando contra el otro equipo, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que ustedes se van a ir a un breakout room y en el breakout room van a tener su equipo. Ahí una sola persona va a estar contestando las preguntas, ¿ok? Y los demás van a estar aportando ideas. No, yo creo que no es esa, no, yo creo que es otra, ¿ok? ¿Me comprenden cómo? Entonces, no es necesario que compartan pantalla porque todos van a tener acceso a ver. Bueno, si pueden compartir pantalla, a ver, ¿quiénes podrían compartir pantalla desde una máquina? ¿Quiénes podrían? Para formar equipos. Lisette es una, Gustavo es otro. Yo podría, pero no sé si me va a dar el mismo error que me dio hace un ratito. Katy, yo diría que no, para que mejor no. Que no le dé el error, porque si no, va a dejar en medio teacher. Todo. El... Okay, bye. Jennifer, Gustavo, Araceli. ¿Y cuántas personas somos? Let me see. 14. Mm-hmm. Si hago los grupos de tres. José no puede compartir pantalla. José creo que no lo escuchó. O sí lo escuchó porque se rió, pero no, no, José. Hi, teacher. ¿Puede compartir pantalla o no? No, no. Vaya, no se arriesgue, pues. Vamos a hacer tres grupos entonces. Tengo que dividir claramente que Lisette Araceli va a quedar en uno. Gustavo va a quedar en otro. Si aquí está Gustavo. Y Jennifer tiene que quedar en otro, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora, ya tengo las rooms, solo que no las voy a abrir todavía. Les voy a compartir, déjenme. Comparten pantalla y van eligiendo. Obviamente que la persona que tiene la pantalla es la que va a elegir la respuesta rápidamente. Los demás pueden opinar un momento, pero ellos van a elegir las respuestas. Este va a ser diferente, guys. Se van a inscribir con un nombre de grupo, así que ya vayan pensando, ¿qué grupo? ¿Cómo quiero que se llame mi equipo? Ok, sí. Luego van a escribir sus nombres para que me aparezcan a mí quienes estuvieron en ese grupo. Y ahí está el pin, ya les voy a mandar el pin. Entran en el pin, él les va a decir que es de equipos. Entonces con el de equipos ustedes van a participar en grupos. Y ya después solo les va a aparecer a la persona que se inscribió. Solo a la persona que se inscribió le va a aparecer las preguntas y las respuestas. Por eso es que necesitan estar compartiendo pantalla. Así que solo, no entren los demás, solo van a entrar a esta sesión Jennifer, Lisette y Gustavo. Y ellos van a compartir pantalla. Pero déjenme entrar aquí al... A ver. Vamos a hacer una prueba con uno que sea cortito. Ay, no, hombre, no. Estas lecturas no me las van a entender ustedes. No. Let's do third person singular quiz.
Let's do this one. He fluently. Okay, I think this one is a good example to begin. No. I was going to. So, jugar, enseñar. Vamos ahora con equipos. Equipo versus equipo. Vaya. Les voy a mandar aquí a Gustavo. Mire si ya le llegó el pin para que entre. Jennifer. Mire ahí el pin. Y en Lizette Araceli. Mire ahí el pin. ¿Yes? Vaya, entonces nos vamos a ir a los breakout rooms. Ahí van a ir con las personas que están. Eligen un nombre. Las preguntas les van a aparecer. A ver, si no... Va a poner el link de Kahoot. Kahoot. Sí. Permítame. No. Ah, solo tienen que entrar a Kahoot It, en realidad. Okay. Ya se los voy a mandar a donde tienen que entrar. Pero recuerden, solo las personas que son líderes de grupo, porque van a compartir la pantalla. Vaya, a ver, se los voy a mandar aquí. Está ahí. Pero pasa un problemita que no le di. Sí, creo que le voy a mandar el pin de nuevo porque no le di que ustedes entraran y que mostrar las respuestas. Mostrar preguntas y respuestas en los dispositivos. Sí le di. Never mind. A ver, pero creo que me va a dar otro pin. Dame un segundo. Sí, me dio otro pin. Anyways, voy a mandar el otro pin. Entran con otro. Bueno. Jennifer es una. Ahí está Jennifer. Ese es el nuevo pin. Okay. Gustavo. En Lizette. Vale, ahí está. Le voy a mandar entonces a los breakout rooms. Se inscriben. Les van a aparecer a ustedes las preguntas y las respuestas. Van contestando, dan opiniones y el grupo, bueno, la mejor de las suertes. So, quiero ver Jennifer. A ver, aquí quién va. Entramos ya. Sí, pero van a poner el nombre de equipo, así que ahí está. El pin ya lo pueden entrar, pero el nombre de equipo elíjanlo entre todos. Ahí está. Let's go. Ok. Diana, ahí está su invitation. Invite accepted. Diana. Hello. Diana. Bueno. Thank you.
Hola, perdone, ¿puede poner nuevamente el código? Es individual, es en grupos, Diana. Entonces usted está en un grupo. No sé si le lleva la invitación. Diana. Creo que no. No, creo que no, solo vi el link que está ahí en el chat. Vaya, yo le estuve hablando ahí un ratito, pero no me respondía, así que la voy a mandar. Perdone. A este grupo. Vaya, ahí, únase. Ahí están jugando ya.
Who are you? Second place. Excellent. How was the game? Did you like it? Teacher, yes. La última, ¿cuál era? No supimos. Ay, ya no me acuerdo. Buses. Buses. Ah, okay. Estaba bueno, Vibra. ¿Cierto? Entonces. Vibra. Yeah. Me confunde es cuando es. First place. Excellent. Yeah. Good job, guys. Yes. Number one. Hey, Marta. Hello. Hello. What happened? Lugar. Did you like the activity or not? Yes. Yeah. It was good, right? Solo estuvimos ahí. Iban, yo me pedí que iban compitiendo con las guerreras, and then you, and then las guerreras, and then you, and I was like, oh my goodness. And then de la nada, boom, Team Blue. It's okay. It's okay. So, did you like the activity or not? Yes. Yeah. Yes. So now everybody could participate because we were in teams, right? Okay, so we can do, and I was in the main session. Yo estaba compartiendo pantalla aquí, like, para que quedara grabado el juego. And I was laughing cuando iban compitiendo, like, las guerreras en Team Blue, and they were like this, and then this, and then this, and then this. I was like, oh my God. So yeah, it was fun. I liked it. I hope you liked it too. And remember, this is about the third person. The third person is there to talk about the singular he, she, and it. And if it ends in letters like Z, S, S, H, C, H, we add? E-S. E-S. And if it ends in a consonant and then a Y? I-E-S. I-E-S. And if it ends in any other letter? S. Just the letter S, right? Just add the letter S. And that's it. That's how you're going to do it. Very good. Let me... Now, I think I explained this to you already, but I'm going to explain it again. So the rule for the simple present is like this. You need a subject. This is the affirmative. Then you need a verb. And then you need a complement. And if the subject is a third person, you're going to need the letter S applying the rule. So this is for affirmatives. And following the rule, it will be like, I work all day. But if we're talking about she, then we add the letter S. Or S. All day. This is for affirmative statements. Okay, remember, just for he, she, it, we're going to have the letter S. Now let's go with the next one. For the negative, it will be subject plus don't or doesn't. For the third person, right? And then the verb, and then the complement. So a question, if we have doesn't in the third person, the verb needs an S or not? No, right? So let's do I work all day. In negative form will be I? Don't work. Don't. I don't, wait a minute. I don't work all day.
Then I have she works all day. The negative will be she doesn't work. You're like just like that. Ahí el verbo se mantiene natural, ¿verdad? Yeah. Sí. Because the negative has the third person. Doesn't, right? Doesn't. Then we have questions. And with the questions, the first thing we need is the auxiliary. That is do or? Does. Does. Then we need the subject. Then we need the verb. And then we need? Complement. And at the end, we close with? Question mark. Question mark. Very good. So the first one right there that says, I work all day, in a question will be? Do you work? Do you work all day? O puede ser, do I work all day? It's okay. Both are correct. And then now she. In this does, case, she, does, it will be? Does she work all day, like that. Sing. ¿Cómo se dice single? Question mark. And then we have two ways of answering these questions. Let's say we're gonna answer the first one. We can answer with yes or we can answer with no. So let's answer this. Do you work all day? Affirmative, yes? Yes, I do. Then negative, no? No, I don't. Easy. Now we're talking about her. So she is, yes? Yes, she does. We're gonna answer with the auxiliary. Yes, she does. And the negative will be? No, she doesn't. Oh my goodness, I'm missing a comma. No, she doesn't. Just like that. Okay, so you need to pay attention to the rules. If you have the rules and if you understand the rules, everything else will be kind of easy. You just need to pay attention to the rules. Affirmative, negative, questions and answers. Affirmative, negative, questions and answers. Maybe the only complicated thing that I see is the rule, like the washes, goes, practices, walks. Maybe that's the only complicated thing. But if you study the rule to add the letter S or ES or IES, it will become easy. Yes or not? Okay, guys, remember that everything is about attitude. The attitude you have about this is the attitude that is going to be helping you. It's the attitude that is going to be helping you. Wait, before we go, I have a little practice right here for you, and you already know what it is. Just 1 minute or 2 minutes. Okay, so we're going to practice the pronunciation, like going to the gym. We have to work out, we're going to stress vocal cords and the muscles on in our mouth can be speaking English. Yes, have you practiced? My question is, did you practice today or not? Oh my goodness, what are we doing? Okay, just go and practice. We're gonna practice pretty quick and then we're gonna go.
Hello, we're waiting for your classmates. Hello, I told you it was gonna be quick. Le dije que iba a ser rapidito. Okay, so just to remind you, do we have classes tomorrow? No, in the class. So I will see you until Thursday, right? Sure. Right. Okay. Yes. So happy Independence Day, guys. Teacher, yes. ¿Para cuándo es la tarea? ¿Había la segunda dicho yo, guys? Domingo. Hasta el domingo. A las 12 de la noche. ¿Para la fecha es? Antes que salga el sol. 19. 19, yes, exactly. Gracias. Okay, guys, have a good night. Bye. 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 Bye.